básicamente establecer un concepto de trazabilidad del mineral desde el proceso que sale en la mina hasta llegar a la aglomeración, para finalmente obtener un glomero óptimo que nos permita optimizar los recursos de uso de agua, ácido, y lograr, por ende, una mejor recuperación de cobre. El trabajo considera la incorporación de distintas áreas, principalmente de orígenes de información. El área mina, por ejemplo, es quien nos provee la información del carguío, del transporte de mineral. El área planta es quien nos entrega la información de chancado secundario y terciario. Y toda esa información se reúne para lograr mente final, en conjunto con el área de control proceso, establecer una condición de curado óptimo. La trazabilidad propiamente tal del mineral es lo que nos va a permitir a nosotros saber las características con las que llega el mineral a las etapas de acidificación y en base a eso poder establecer una condición óptima de curado, es decir, optimizar el recurso agua, optimizar el recurso ácido que se adhiere para lograr un glomero óptimo y por ende una mejor recuperación de cobre, que la recuperación de cobre es lo que al final se nos va a transformar en una mejor producción.